Pues estamos aquí votando una vez más, ya que hace 30 años unas cuantas personas no pudimos votar y las tantas que votaron y dijeron no, no ha sido respetada su decisión y por lo tanto, pues bueno, hoy hemos puesto una urna nuestra, no las que pusieron esas urnas trucadas que al final no respetaron nuestra decisión y por lo tanto hoy el pueblo está votando. La decisión es del no, que se vaya la OTAN, que desaparezca la OTAN, que desaparezca el polígono de Tiro de las Bardenas y que el TTIP no se aplique, ¿no? Hemos vuelto a decir claramente ese no a la OTAN y actualizando también ese TTIP que nos quieren imponer desde el lado económico, ¿no? Por lo tanto, bueno, otro no rotundo 30 años después y no vamos a esperar a que decidan ellos respetar nuestro derecho o no, vamos a construir día a día ese pueblo antiimperialista, internacionalista, que es solidario con otros pueblos, pero que también sabe que el futuro de nuestro pueblo tiene que pasar por estar fuera de estas organizaciones y de estos tratados.